Os mostramos las entrañas de este Huawei P7. Ya veréis que además de fino, también es muy, muy potente. Este Ascend P7 es de esos teléfonos que no solamente cuidan el sistema operativo, las prestaciones, sino que también el diseño. Salta a primera vista, vosotros no lo podéis apreciar, pero el peso es muy ligero. Todos los bordes van rematados en aluminio. Los orificios del micrófono muy, muy, muy bien conseguidos. Los laterales, la botonera también en aluminio. La extracción, la ranura de la SIM, de la micro SD, también muy bien acabada. El botón de encendido apagado, todo, todo cuidado hasta el más mínimo detalle para que tengamos un teléfono pues acorde a lo que nos estamos gastando, ¿no? La parte trasera es en brillo, muy elegante también, resistente a arañazos. Que aquí lo único que tenemos es el logo de Huawei y el altavocito, ¿no? Con su cámara y su flash. Respecto al sistema operativo que trae, pues vamos a enseñároslo. Es bastante original, ¿no? Para ser un Android. Lo tienen bastante personalizado. Para acceder, por ejemplo, a la lista de aplicaciones, pues nos desplazamos en el siguiente escritorio. Y los iconos, como veis, son distintos a lo que estamos habituados a ver en un Android puro y duro, ¿no? Más bonitos, más redondeados, mucho más coloridos también. Si entramos, por ejemplo, en el menú de los ajustes, pues veis también que los iconos tienen un toque que ha querido darle este fabricante para no ser más de lo mismo y destacar un poco también, no solamente en el diseño del teléfono, sino en el diseño del propio sistema operativo y que vaya todo acorde. Y tenemos en los ajustes pues prestaciones de gama alta, como por ejemplo el modo guantes, que nos sirve para que la pantalla táctil responda con guantes cuando estamos en el metro, en invierno, cualquier cosa, ¿no? Pues si activamos la opción va a ser más sensible y vamos a poderla utilizar también en esas ocasiones. Respecto a la versión del sistema operativo que trae, pues ver aquí en acerca del teléfono podéis apreciar que es la 442. No sabemos, como siempre, si Huawei va a actualizar el sistema operativo o no. Ya lo iremos viendo con el tiempo. Y en cuanto a las prestaciones, pues muy, muy potentes. Como yo os decía al principio de la presentación, ¿no? Tenemos LTE, 4G, 5 pulgadas, con alta resolución. Lo que tenemos son también 2 GB de RAM, ampliable con micro SD, conectividad NFC, Bluetooth 4.0, vamos, todo lo que podáis esperar. A destacar, por ejemplo, específicamente de este modelo, la cámara trasera de 13 megapíxeles y sobre todo la frontal, que tiene 8 megapíxeles, lo cual ya empieza a ser bastante serio, ¿no? Empieza a ser de una calidad pues muy, muy buena. De hecho, el fabricante presume de que con esta cámara no solamente te puedes hacer selfies, sino también lo que ellos llaman groupies, ¿no? Sería hacerse un selfie pero en grupo, con más gente, ¿no? Como la cámara tiene un objetivo gran angular, pues entra más gente y vais a poder tener una mayor calidad de la foto o de vuestros recuerdos. Este Huawei, pues ya os digo, es para sobre todo clientes, usuarios que busquen no solamente una buena calidad de teléfono, sino un diseño cuidado y un ligero peso.